Hola a todos. Aunque parece que vengo vestido de abeja, no vengo a hablaros de dibujos animados. Tampoco he venido a hablaros de la miel, que por cierto no me gusta. Tampoco he venido a volar, y aunque no soy abeja, sí me gustaría volar, como cualquier niño de 10 años. Estos son los colores de mi equipación. He tenido la suerte de haber probado casi todos los deportes. He probado judo, esquí, fútbol, hípica, waterpolo, y sí, se me daban bien. Mi padre y mi madre decían, quédate, eres muy bueno. Pero hace 2 años el rugby llegó a mí. Imaginaos la cara de mi madre cuando le dije, mamá, creo que el rugby es mi deporte. Para una madre que no conoce ese deporte nada, puede pensar que es juego sucio, golpes, daño, maoríes bailando el jaca. Vamos, un deporte no para niños. Hoy vengo a cantaros cosas que seguramente no sabéis del rugby. Valores que se respiran en mi deporte. ¿Sabíais que el rugby nació en el 1823 en un pueblo llamado Rugby, en Inglaterra? Que aquí de nosotros dicen que es un deporte de villanos jugado por caballeros. En el rugby jugamos todos. No hay requisitos físicos. Si eres alto, bajo, rápido, lento, fuerte o un poco menos. El rugby puede ser tu deporte. En el rugby tenemos 2 equipos, mi equipo y el otro equipo. Yo, con un balón, no puedo hacer nada, no puedo marcar puntos. Necesito a mi equipo y mi equipo me necesita a mí. Y eso me hace sentir muy bien. No jugamos contra alguien, jugamos con alguien. El otro equipo no es nuestro enemigo, es nuestro compañero. Si no hay adversario, no hay partido, y si no hay partido, no mola. En el rugby tenemos un capitán, como en cualquier otro deporte. Solo el capitán puede hablar con el árbitro. Si yo o alguno de mis compañeros no estamos de acuerdo con algo, nos aguantamos y nos callamos. En el rugby tenemos normas, las normas de juego y las normas de disciplina. En el rugby corremos hacia adelante, pero tenemos que pasar la pelota hacia atrás. Podemos chutar hacia adelante, pero mi equipo tiene que estar detrás. Y eso, si no lo entrenas, es muy difícil. Las normas de disciplina son las más importantes. En el rugby hay que buscar siempre el juego limpio y eso se consigue placando de la cadera para abajo, lo más importante, con el hombro. Tienes que tener control de tu fuerza y de ti mismo, porque si no las consecuencias pueden ser muy graves, puedes hacer mucho daño al adversario y a ti mismo. En el rugby tenemos 3 tiempos. En el primero jugamos y nos cansamos. En el segundo estamos más cansados, pero nos lo pasamos bien. Pero en el tercero estamos aún más cansados, pero nos vamos con el otro equipo a tomar algo. ¿Lo habéis oído bien? Nos vamos con el otro equipo a tomar algo. He dejado lo más importante para el final, que el rugby es súper divertido. Entrenamos siempre al aire libre, llueve, nieve, granice. Como ya veis, he encontrado mi deporte, el rugby. Mamá, ya lo sabéis, voy a seguir jugando al rugby.